Bueno, acá, 10 preguntas. 10 preguntas. ¿Cuántas canciones cubriste vos? Varias. Varias, estábamos haciendo. En San Juan, en Neuquén. Sí. Para radio, para tele. Para radio y para tele. Muchas. Nada más. Podrías decir que sos una periodista que tiene ya un cierto background con todas las bueno, coberturas. Sí. ¿No? No como otros, pero sí. Claro, no, como lo seguimos Nico, haciendo. No, como lo seguimos por supuesto que gente mayor ya. Bueno. Contrasectoria, ¿no? A ver, 10 preguntas que todo periodista debe hacerse al cubrir unas elecciones. Esto es una suerte. ¿Hay un manual? Esta es la primera. ¿O una suerte de decálogo que deba regir el trabajo de un periodista para las elecciones? ¿O no necesariamente? No, no necesariamente, pero es lo que todos hacemos y más o menos está el decálogo. Cubrir al candidato a la mañana, preguntarle si tiene una cábala. Creo que son estructuras autoimpuestas, ¿no? Porque en realidad cuando va el candidato a votar, ¿qué le vas a preguntar? ¿Estás en veda? Nada, la pregunta. Fue de cuerpo, por ejemplo, a la mañana temprano, ¿no? Quedaría muy mal, ¿no? Quedaría muy mal. Bueno, pero si te mira, hace 3 días que conduzco la campaña estoy estresado. Hoy, la verdad, claro, fui bien. Y puede ser. Pero bueno, la de la cábala es esa. Y después hay palabras que siempre usamos. No ¿cuál? Hay un... Y, por ejemplo, búnker. El búnker, claro, es claro, cierto. Los datos, no sé... No sé, hay un montón de palabras que a uno las usa como propósito del término búnker, ¿está bien castellanizarlo o decir búnker, como dicen algunos? No. Búnker. Quedaría horrible. Bueno, eso horrible. Para... Bueno, no voy a decir el nombre. ¿Qué cosas jamás debe hacer un periodista en una cobertura? Y te doy una ayuda. Por ejemplo, llegar tarde. Bueno, no, obvio. Estar después que abran la escuela... Ya está. Ya está. Bueno, pero ¿qué otra cosa no debe hacer un periodista? Bueno, en mi caso, particularmente pienso el tema de los datos. Uh-huh. Hay periodistas que se desesperan por las 6:01 dar un ganador. Pará, no hay ningún apuro. O sea, darle la oportunidad, por lo menos al presidente de mesa, que cierre. Claro. Tranquilidad, bueno, también para la gente, ¿no? ¿Por qué tenés que dar un ganador por más que vos tengas el dato? Tirar el porcentaje que te dijo quizás un partido, un candidato, sí, yo voy a ganar, contá. Lo tirás y después no es, ¿qué haces? Te quemas para toda la cosecha. ¿Es ético ejercer como periodista y al mismo tiempo asesorar a un candidato político, por ejemplo? No, no es ético. Uh-huh. Bueno. ¿Qué comportamiento nos permite dudar de un periodista en época electoral, por ejemplo? Bueno, lo que acabas de decir. Eso. Exactamente. Si solamente salen notas de un solo candidato, señora, claro, señor, desconfíen. Sí, es porque toda la plata está claro, ahí. Está bueno. Ahí. ¿Está bien que un periodista tome partido a favor de un grupo político o de un candidato? Bueno, eso ahora está en pleno debate. En España, por ejemplo, los periodistas dicen, yo soy de... Sí. A mí, yo soy afiliado al PP, soy afiliado... O sea, tal una cual. Cosa es la afiliación. Yo te digo que diga, a mí me gusta fulano de tal. Uh-huh. ¿Está mal que lo diga un periodista eso? No, yo creo que no está mal, pero siempre y cuando mantengas... Objetividad no vamos a decir, porque sí, la objetividad no existe, pero sí... cierta línea de, bueno, mostrar a todos los candidatos. Y ahora se ve, ¿no es cierto? Vos sos K o no sos K. Claro. Al final, si no sos K, bueno, sos gorila, claro, toda esa cuestión. Pero a la hora de ser profesional, para mí, por lo menos, tenés que mostrar todas las voces. Muy bien, Judith. ¿Es honesto reciclar noticias viejas que dañan la imagen de un candidato en época electoral, por ejemplo? Si tienen vigencia ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Está bien sacar los trapos sucios a un candidato cuando uno lo entrevista? ¿Personales decís? O... ¿Qué es trapo sucio? ¿Coimas eso? Que te diga, por ejemplo, uno, no, mire, yo creo que hay que ejercer eficientemente y no hay que endeudar al país. Bueno, pero usted cuando fue ministro de Economía fue el ministro que más deuda tomó. Y bueno, no, por eso, si son datos eso es reales... Trapo sucio, ¿no? Claro, está bien. Por eso. Si son trapos sucios personales, bueno, sí, ahí hay una cuestión ética, no sé por qué meterse con la familia. Sí. Ahora, si es cuestión de gestión, ¿por qué no? Todas. ¿Publicaría un video que muestra a un candidato entrando a un motel con una mujer que no es su esposa, por ejemplo? No. ¿Si tiene la primicia? No. ¿No? Si es una cuestión personal, uh-huh, que vaya con quien quiere. Exactamente, salvo que... Salvo que sea su contrincante, por ejemplo. Ahí sí, ahí te gusta. Ahí te mato, bueno. En una cobertura de elecciones, ¿sigue a rajatabla las órdenes del jefe, por ejemplo, de Fraternali, en este caso? ¿O se deja llevar por su olfato periodístico? No, olfato periodístico. Olfato, sí. Y después que me reten, ¿qué va a ser? Muy bien, Carlos. Estoy aprobada. Apoyo esa moción. Eso es periodismo. ¿Eh? Y sí. ¿Qué tan importante es la primer mesa escrutada? Para mí, vos sabés que eso es una cuestión, para mí, no, si vos vas a la buitrera, en donde hay una sola mesa y es la primera mesa que cerró,
no determina una elección. Yo creo que ahí juega un poco lo que me preguntaste antes, ¿no? Porque se desesperan tanto, entonces, por dar la primera mesa. Claro, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que se espera más por las apuestas internas de quién paga el asado, quién se gana las empanadas, lo que sea, que para mí no determina. Para mí hay que tener un poquito más de paciencia. Esta es una yapa. Te dije que eran 10 preguntas, pero me voy a tomar el atrevimiento a hacer una última. ¿Espera usted que Cablevisión le dé la vianda o prefiere llevarse la comida a casa en un día de elecciones? Estamos peleando por las viandas y creo que hay empanadas, así que bueno. Bueno, pero hay que fijarse, porque hay que fijarse. Si no, como hacíamos en un medio radial que estábamos en Neuquén, venían de canje y a veces los canjes venían medio flojos. Igual, como es televisión, las coberturas son distintas a la de la radio. Entonces, por ahí nosotros nos centramos más después de las 6 de la tarde. Mucho canje hay, ¿no? Para esa fecha. Mucho canje. Sacuchito de miga, empanada, pizza, clásico. Y lo que puede haber en los bunkers. En los bunkers, sí. Hay que mostrar las redacciones del día de las elecciones para que ustedes vean lo que estamos contando. Lo vamos a mostrar un día. Bueno. Eso sí, será también nuestra relación con el público. Tal cual. Mostrar eso, mostrar por ejemplo cómo está nuestro vestuario hoy, las camisas de Salvador Campos tiradas por todos lados. Todo tirado, un desastre ese camarín. Sí, Nico desastre. González que vino y dice, me quiero cambiar, bueno, y dejó las remeras, todo. Muy mal. Había comido acá en un restaurante chino, una cosa de loco. La gente no sabe lo que hay entre bambalinas. No. Y hay que mostrar mejor que eso, no sepan, mejor que no. Bueno, Carmen. ¿Estoy aprobada, Sion? Diríamos que sí, sí, bueno. Porque son preguntas elementales a la hora de hacer la cobertura, ¿no? No tanto, a veces no tanto. A veces es mejor dejarse llevar por el instinto, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Se sintió incómoda? Sí, sí, perfecto. Pensé que iba a ser peor, Esa debe ser la idea. No. No, porque en realidad usted es tan buena que no tenemos absolutamente nada. No tenés ningún trapo sucio todavía. No, acá ha pasado gente que tiene. Usted sabe, ha estado el turco, por ejemplo, gente acá de Cablevisión que no. Hay que ver si resiste un archivo, pero bueno. Lo bueno es que es radiales y creo que en la radio donde trabajaba del 2011 para atrás se perdió todo. Está muy bueno. O sea, lo que hay que hacer hoy en día es mandar a algún muchacho que queme los archivos. Exacto. De los periodistas y santo remedio. Bueno, está de moda. Pausa, ¿por dónde estoy? Por aquella, por allá. Hacemos una pausa y enseguida charlamos con nuestros invitados y cerramos el programa. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente, estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de la provincia de Neuquén. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Hoy tenés en Neuquén más de 500 cuadras pavimentadas, derivadores, cruces nuevos, cordones cuneta, calles troncales y otras que se están por pavimentar. Construimos bicisendas para acompañarte cuando vas a tu trabajo o en tu esparcimiento, con más seguridad y también para cuidar el medio ambiente. Con los playones deportivos, los chicos de tu barrio ahora tienen espacios nuevos para jugar. Queremos alejarlo de los riesgos de la calle. La iluminación, los espacios verdes, las obras de gas, las cloacas, los canales y desagües son obras que seguimos haciendo para que vivas en una ciudad mejor. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en estas obras, barrio por barrio, y queremos que esta inversión llegue hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Mira, escuchá cómo hace la reacción. ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no voy. No tenés que tener miedo, Runco. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás, después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. 2 horas más tarde, en el laboratorio de los supersanitos... ¡Volví! Me revisó y me limpió. ¡Miren qué sonrisa! ¡Guau! ¡Alto brillo! ¡Yo también quiero brillar! ¡Supersanitos! Desde mi primera comunión hasta ahora, sigue gobernando los mismos. Bueno, creo que ya dieron todo lo que podían dar. Todo lo bueno, todo lo malo.
Pero como te decía, no me quiero pelear con la historia. Lo que quiero es que esa fuerza enorme que viene, esa voluntad de cambio, la tenemos que llevar adelante y la tenemos que concretar. Pechi Quiroga, gobernador Leandro López Vice, el equipo del cambio. En todos estos años pude viajar y conocer toda la Argentina. Y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso la Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia. Y queremos seguir creciendo junto a vos día a día. La Anónima, el súper que creció en el mismo lugar que vos. Somos los que llegamos con vos cuando no había alambrados ni caminos. Y también somos los recién llegados. Somos los que estábamos en el hospital cuando nació tu primer hijo. Y los que soñábamos que estudiar acá, en Neuquén. Somos los que buscamos y buscamos hasta descubrir algo grande. Y los que nos emocionamos al ver nuestros lagos tan lindos como antes. Somos los que creemos que unidos es mejor. Los que cada día trabajamos por nuestros sueños y caminamos con vos. Con la mirada hacia adelante. Orgullosos de nuestra tierra. Sabiendo que somos Neuquén. Sabiendo que llevamos tu bandera. Gobernador Omar Gutiérrez, Vicegobernador Rolo Figueroa, Movimiento Popular Neuquino, Lista 151.